denominado trapito, digo yo, pues no son trapitos, son personas ahí de la ciudad. Esto viene hace más de un año. Han ocurrido distintos incidentes con estos chicos. Se han producido innumerables detenciones por delitos de violencia, daños, agresiones y contravenciones varias. Ya esto es normal, o sea, no es solamente ocurre en un horario especial, sino tiene durante todo el día. Arrancan a veces a las 9, terminan a las 12 de la noche, o sea, es en forma constante. Yo diría entre jóvenes y menores. Hay menores de 14, 13 años, se le da intervención al servicio de protección. O sea, lo grave de esto es que nosotros estamos quedando expuestos, dado que lo estamos sacando, hablando mal y pronto, ¿no?, del lugar, y no tenemos ninguna reglamentación o algo que nos avale como para sacarlos del lugar. Por eso tenemos varias personas mayores que nos han dicho por qué los corren si están trabajando. Lo que hay que entender es que son la mayoría menores y deben respetar la ley de trabajo, ¿no? No es que se adueñen la calle, usan una esquina, usan un balde y para limpiar vidrios, y a las personas, generalmente a las mujeres, ¿no?, cuando ven que están solas, las abordan de prepo y quieren que sí o sí que les den una propina por una limpieza de vidrio. Se tomó la decisión de trabajar en un proyecto de ordenanza, teniendo en cuenta que hay antecedentes en otros municipios donde también han tenido la misma problemática, y bueno, ahora la idea es avanzar en eso para dejar plasmado y el objetivo nuestro es prohibir este tipo de actividades. No solamente causa un problema a los vecinos, sino que también a los turistas, a los transeúntes, y también hay que tener en cuenta el factor de riesgo vial. También por ahí vale aclarar que también el Servicio de Protección de Derecho viene trabajando hace rato en cuanto al trabajo de menores, se lo ha visto a menores vinculados con ellos. Hay un caso donde hay una familia muy conocida donde tenían varios hijos. El Servicio de Protección trabajó con éxito durante mucho tiempo y logró ponerlos bajo resguardo y sacarlos de ese entorno que, bueno, afectaba el desarrollo normal de la niñez de ellos.